Desde la ciudad más alta del mundo, sea usted bienvenido y bienvenida a Diplomacia de los Pueblos por la Vida. Soy Sandra Mariscal y los invito a que me acompañen en este programa online que se transmite a través del canal de YouTube de Cancillería Bolivia. En esta oportunidad estaremos abordando más sobre la demanda marítima. Conoceremos la importancia de acudir ante la Corte Internacional de Justicia para resolver este tipo de litigios. Les estaremos informando y mostrando a los abogados internacionalistas que defienden la causa marítima ante esta Corte. En entrevista tendremos al viceministro de Gestión Consular, Raúl Castro. Él nos estará informando sobre el proceso de desburocratización que viene siguiendo el Gobierno Nacional de Bolivia en beneficio de ustedes, los y las bolivianas, que están en nuestro país y que también radican fuera de nuestras fronteras. En gestión institucional estaremos abordando la agenda bilateral del Estado Plurinacional de Bolivia y las propuestas que tiene nuestro país ante la coyuntura internacional. Sea usted bienvenido a Diplomacia de los Pueblos por la Vida. La Corte Internacional de Justicia tiene su sede en los Países Bajos, concretamente en el Palacio de la Paz en La Haya. La Corte existe desde 1946. Su documento fundacional y su estatuto es parte integral de la Carta de las Naciones Unidas. La primera misión de la Corte consiste en dirimir controversias jurídicas entre Estados. Estos asuntos, denominados contenciosos, representan el 80% de su actividad. Cambió el paradigma del uso de la fuerza por el de los medios pacíficos para resolver las controversias. Entonces, estamos alineados como país a un espíritu de paz, a un espíritu de resolver en paz disputas que tienen mucho tiempo de estar no resueltas. Y eso es lo que hace la Corte Internacional de Justicia. No resuelve solamente temas estrictamente jurídicos. Creo que sobre todo responde a la necesidad de justicia entre los países. Indudablemente hay un ordenamiento jurídico, procedimientos legales a seguir, pero el espíritu de la creación de la Corte responde a este cambio de paradigma de que los países ya no deben acudir a la guerra, no deben acudir a medidas de presión y tienen en este tribunal una medida alternativa pacífica. De manera que Bolivia está en una línea de resolver pacíficamente, conforme al derecho internacional, una disputa de tan larga data. Una vez que la Corte acepta un caso, se inicia un procedimiento que tiene dos fases. Primero, los estados presentan sus argumentos, pruebas y conclusiones por escrito. Después, sus representantes y abogados acuden a litigar ante los magistrados durante las llamadas audiencias. Bueno, esta fase de los alegatos orales es la última actuación en el proceso. En esta fase, los países presentarán a través de sus agentes y abogados los argumentos más destacados de sus pretensiones o de su defensa en su caso. Y con ello concluye el procedimiento propiamente dicho. Luego la Corte comienza a deliberar. Estos jueces tienen que encontrar acuerdos para emitir una decisión, un fallo, que por lo que conocemos por la práctica, no existe una fecha fija, puede producirse en un promedio entre 4 a 8 meses aproximadamente. En todo caso, la Corte anuncia con la debida anticipación cuándo lo hará y se instala una sesión solemne en la que se produce la lectura de esa decisión y se entregan las copias firmadas a los respectivos agentes. Con eso termina la causa. Las deliberaciones son confidenciales. Todas las decisiones de la Corte se toman por mayoría de magistrados presentes. La sentencia es leída en sesión pública y la Corte
anuncia su decisión respecto a cada uno de los puntos en litigio. Por 14 votos a 2, rechaza la objeción preliminar presentada por la República de Chile. Por 14 votos a 2, falla que tiene competencia sobre la base del artículo 31 del Pacto de Bogotá para entender en la solicitud presentada por el Estado Plurinacional de Bolivia el 24 de abril de 2013. Todas las sentencias de la Corte se redactan en los dos idiomas oficiales, el francés e inglés, y se reproducen en varios ejemplares sellados. Un ejemplar para cada uno de los estados implicados. Todos los fallos de la Corte son definitivos y sin posibilidad de apelación. Conviene subrayar que al presentarse libremente ante la Corte, los estados litigantes se comprometen igualmente a respetar sus decisiones, que son vinculantes para las partes. Se ha dado cumplimiento prácticamente a la totalidad de las sentencias de la Corte. Si un estado se niega a respetar una decisión de la Corte, el estado opuesto puede recurrir al Consejo de Seguridad, que en virtud del artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, puede hacer una recomendación o tomar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia. El embajador ante las Naciones Unidas, Sacha Llorente, se integra al equipo nacional que lleva adelante la demanda marítima de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. Esto para reforzar el trabajo con miras a lo que será el inicio de la fase de alegatos orales que inicia este 19 de marzo, donde Chile y Bolivia se volverán a reencontrar. Bueno, pues yo me siento privilegiado y honrado por la confianza del presidente. Para sumarme de una manera mucho más directa e intensa al trabajo del equipo nacional e internacional. El objetivo es, por supuesto, que acompañar con mis mejores capacidades el trabajo que se viene desarrollando. Yo lo conozco porque desde un principio, desde cuando se fue debatiendo la posibilidad de la demanda, estuvimos trabajando en La Paz en este tema. He participado también en la presentación de la demanda, en las audiencias orales de la objeción preliminar presentada por Chile, y ahora en esta fase también de los alegatos orales. Llorente forma parte del equipo nacional de juristas que administran este litigio y ahora tiene la misión de reforzar el trabajo que encara el agente de la causa, Eduardo Rodríguez Belcé. El equipo está muy bien conformado, tanto el equipo nacional como internacional. Tenemos sobre todo de nuestro lado a la verdad, a la justicia, al derecho internacional, a la solidaridad de los pueblos. Y en el marco estrictamente jurídico, la razón en este tema. El trabajo, tanto los juristas internacionales como del equipo nacional, continuará este 14 de febrero en la ciudad de La Haya, en el marco de la preparación de los alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia. Y ahora, por supuesto, nos estamos preparando para, en la fase oral, manifestar nuestros alegatos, nuestros argumentos ante el tribunal más alto que tiene el planeta, que es la Corte Internacional de Justicia. La estabilidad del equipo internacional que lleva adelante la demanda marítima de Bolivia se debe a su trabajo consecuente, pero ante todo al compromiso que tienen con el pueblo boliviano. A continuación, los invito a conocerlos. Antonio Ramiro Brotons, Payana Cabán, Dominique Chemelier, Matías Fortiu y Amy Sander son los abogados internacionalistas que defienden la causa boliviana ante el máximo tribunal internacional. Abogados que califican a la demanda marítima como una deuda histórica en la justicia internacional. El caso de Bolivia encuentra tan buena acogida en la opinión pública internacional porque es un caso de justicia histórica.
y el pueblo llano, el pueblo corriente, la gente normal, siempre simpatiza con aquellos que ven que tienen pendiente una causa y que ha de hacérseles justicia en ella, ¿no? A veces el derecho no siempre está en pos de la justicia, porque hay otros fines que persigue, como la llamada seguridad jurídica, que a veces es una bomba de relojería sobre la justicia, ¿verdad? Pero bueno, personalmente a mí lo que siempre me ha movido más como internacionalista es la búsqueda de la justicia y de la libertad. Well, to me, other para mí, además de los temas jurídicos, es una cuestión de resolver una injusticia histórica. Bolivia solía tener una costa de 400 kilómetros, pero ya no tiene este acceso al mar y hubo promesas de un acceso al mar, pero esas promesas no fueron cumplidas. Así que yo creo que es importante utilizar la fuerza del derecho internacional para que Chile tenga que negociar con Bolivia y tenga que resolver este tema con Bolivia. La demanda del pueblo boliviano fue un caso de estudio para estos profesionales del derecho internacional mucho antes de ser convocados por el presidente Evo Morales. Hace muchos años en que yo no pensaba que se me invitaría por parte de Bolivia a ser uno de sus abogados, ya me ocupaba un poco de este tema, ¿no? En una obra de carácter general que escribí, pues yo establecía el valor de los países sin litoral y de sus derechos como vecinos de países que los tenían. Señalaba que quizá no había un caso más dramático que el caso boliviano, a diferencia de otros países mediterráneos, porque los otros países mediterráneos, en cierto modo, habían sido ciegos y eran ciegos desde que nacieron. Pero Bolivia vio el mar y luego le hicieron perder la vista. Entonces indicaba que la situación era tan dramática como la del ciego que vio Granada y luego, pues, al perder la vista, dejó de verla. Bolivia, en la vida de estos abogados, significa mucho más que trabajo. Bolivia significa muchas cosas para mí. Mi tío está casado con una señora boliviana, así que tengo familia en Bolivia y siempre he tenido una relación muy positiva con Bolivia. Como estudiante, fui a Santa Cruz de la Sierra, fui a Cochabamba. He viajado en Bolivia hace mucho tiempo antes de participar en este caso y creo que hay algo muy único espiritualmente hablando en la cultura boliviana que me resulta muy atractivo. Para mí, los bolivianos realmente están encima del mundo, no solamente por sus montañas, pero también por lo que hay en el corazón de los bolivianos. Así que para mí es un honor poder servir al pueblo boliviano en este caso. Sin duda, la clave de este equipo para mantenerse unido es su compromiso con cada uno de los bolivianos y bolivianas que anhelan retornar a las costas del Océano Pacífico. Me di cuenta de ese pálpito que la población, que el pueblo boliviano tiene sobre este tema y la enorme responsabilidad que tenemos asumida con él, todos nosotros, que evidentemente, pues, como se dice, por esfuerzo no va a quedar. Esperemos que nos acompañe la fortuna, además del trabajo, ¿no? En el marco de las negociaciones de un acuerdo de alcance parcial entre Bolivia y El Salvador, el 31 de enero y el 1 y 2 de febrero, estuvo en nuestro país la viceministra de Economía de El Salvador, Luz Estrella Rodríguez. Durante su visita, la autoridad salvadoreña se reunió con los ministros de Economía y Finanzas Públicas, Desarrollo Rural y Tierras y Desarrollo Productivo y Economía Plural. Encuentros que tuvieron como principal objetivo allanar los aspectos pendientes del acuerdo con vistas a su pronta suscripción. El acuerdo, cuya negociación está liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, permitirá a Bolivia la exportación de productos del sector agropecuario e industrial. Por su ubicación geográfica, El Salvador se convierte en un socio interesante para el ingreso de productos bolivianos al mercado centroamericano y a terceros mercados
con los cuales este país tiene suscritos acuerdos comerciales. Este miércoles 6 de febrero, el diálogo entre gobierno y oposición venezolana ingresó en receso indefinido tras 6 rondas de negociaciones desarrolladas en la Cancillería de República Dominicana. El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Guanacuni Mamani, en entrevista con Telesur, reiteró el compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia de continuar apoyando en el diálogo entre oposición y gobierno. Pase lo que pase de acá, vamos a volver, porque el diálogo es importante. Además, no nos estamos yendo sin nada. Hemos logrado un consenso de más del 95% del documento. Eso lo hemos firmado, todos lo hemos firmado, tanto la oposición como el gobierno venezolano, más los países garantes a la cabeza del presidente de la República Dominicana y el canciller y el presidente Zapatero. La delegación opositora no entendió que la firma del acuerdo definitivo de paz sería este martes, mientras que el gobierno venezolano llegó a República Dominicana con la intención de suscribir el documento. La decisión de la revisión del documento es del gobierno y de la oposición, no de los países garantes. Nosotros, por respeto al espacio de diálogo, al consenso, nosotros no podemos decir más allá de lo que estamos diciendo. En presencia de los acompañantes internacionales, entre ellos Bolivia, la mesa de diálogo entre estos dos sectores de la nación bolivariana fue instalada en Santo Domingo en marzo del 2016 y hasta la fecha se celebraron 6 rondas de trabajo en compañía de la Comisión de Países Amigos, integrada por Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, México y Chile. Nosotros nos vamos con la labor cumplida, con la responsabilidad a la cual hemos venido, delegado por nuestro país y el hermano presidente Evo Morales Ayma, quien cree en el diálogo y por eso estamos acá. En septiembre de 2017, el presidente Evo Morales designó al canciller Fernando Guanacuni como representante del Estado Plurinacional de Bolivia en las reuniones de diálogo entre gobierno y oposición venezolana. Porque todos tienen la predisposición del diálogo, por lo tanto, con esa promesa, nosotros desde Bolivia estaremos atentos a cualquier convocatoria. Bienvenidos a nuestro sector de entrevista. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el proceso de trabajo que viene realizando el gobierno nacional en el tema de desburocratización. Para esto la Cancillería también está haciendo sus avances y trabajo también continuo junto al gobierno nacional. Para hablar de este tema tenemos al viceministro de gestión consular Raúl Castro, a quien le damos la bienvenida a Diplomacia de los Pueblos por la Vida. Viceministro, muchas gracias por la entrevista. El agradecido soy yo, un saludo cordial a todos los televidentes de Diplomacia por los Pueblos y va a ser un placer poder informar a través de este medio a la comunidad boliviana en el exterior, pero fundamentalmente también a los bolivianos que viven en el país sobre los avances que ha tenido el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a la desburocratización de trámites. Viceministro, primero es importante que nuestra población que viene al exterior y también la que viene a nuestro territorio sepa cómo era antes hacer un trámite consular. ¿Y cuánto ha cambiado en el Estado Plurinacional de Bolivia? Bueno, solamente le doy un dato como ejemplo. En España, antes del 2005, teníamos un consulado general en la ciudad de Madrid. Hoy tenemos 7 consulados, entre consulados y viceconsulados, que atienden a toda la comunidad boliviana. Esto da cuenta de la importancia que para el Estado boliviano tienen nuestros connacionales fuera del país y que ellos accedan a trámites y fundamentalmente a documentos a través de estos trámites para que puedan regularizar su permanencia o en algunos otros casos también convalidar títulos, por ejemplo, o otro tipo de trámites administrativos que puedan facilitar su vida en los países donde han decidido radicar. Entonces, esto es fundamental. Yo quiero pasar un dato a través de este medio que me parece muy importante, de alta relevancia. En el devenir de estos años, el Ministerio de Relaciones Exteriores, mirando de cerca la realidad de la comunidad boliviana fuera de nuestras fronteras, ha trabajado definitivamente en aspectos no solamente cualitativos, sino cuantitativos en cuanto a la atención de nuestros connacionales. Vale decir, los trámites administrativos se han agilizado de manera sustancial, vale decir, trámites, por ejemplo, en dotación de pasaportes, que podía tranquilamente llevarse a cabo para recepción en la oficina hasta la entrega al ciudadano entre 3, 4, 5 meses incluso. Hoy en día
prácticamente se lo hace en un par de días, si no es inmediatamente en los centros de emisión de pasaportes, ¿no? Tenemos centros de captura de información, pero tenemos centros de emisión en España y en los Estados Unidos. El resto de los consulados de Bolivia en el exterior capturan información, pero lo procesan y entregan al usuario en menos de una semana. Esa agilidad en cuanto a este trámite, como ejemplo, da cuenta precisamente de la importancia para nosotros, la importancia que reviste una atención rápida, eficiente, diligente y con este buen trato a nuestra comunidad. Le decía, unos datos sustanciales en cuanto incluso al costo de documentos consulares que se emiten. Mire, legalización de firmas de traducción de certificados de matrimonio extranjero, antes costaban $26, hoy $15. Certificados de función duplicados, antes $19, hoy cuestan $10. Entre otro tipo de documentos, por ejemplo, elaboración y protocolización de poderes, antes $85 y hoy $50. La reducción es totalmente significativa. Esto facilita y ayuda mucho a nuestros connacionales porque sabemos de las carencias, de las necesidades y el Estado boliviano se preocupa precisamente de ellos en función incluso a bajar este tipo de costos en documentos emitidos en los consulados. Hay un sinfín de otros datos que yo le podría facilitar, sin embargo creo que también es importante mencionar de que en estos últimos años se ha trabajado profundizando la agilidad en cuanto a la utilización de mecanismos digitales, que creo que es sustancialmente importante. Implementación de módulos que nos permitan no solamente trabajo más eficiente, con menos errores, más profesionales, sino además documentos que pueden ser, digamos, elaborados y trabajados en línea a través de la implementación de módulos. Utilizando los sistemas digitales o electrónicos, módulos, por ejemplo, la asignación de números de identidad para hijos de bolivianos nacidos en el exterior. Pues antes era un poco gravoso, se demoraba en el tiempo, con la consiguiente digamos, posibilidad de errores incluso, o homonimias o duplicidad de números. Habida cuenta que los documentos tendrían o llegaban a Bolivia por vía courier y había que trabajar toda esa parafernalia de armar los cardex de manera manual. Sin embargo, hoy ya a través de un módulo de aplicación que tenemos a través de este intercambio de información y de convenio con el CEGIP, se hace en línea. Vale decir que el ciudadano boliviano que acude a las oficinas del consulado y lo hace con su hijo o su hija nacida en el exterior, puede tener la certeza de que el documento que se le emita, el registro de inscripción, es en línea. Otro tipo de módulos que se han implementado para facilitar los trámites consulares, entre ellos tenemos, por ejemplo, la otorgación de certificados de vivencia para las personas adultas mayores, las personas en las que también pensamos, por supuesto, quienes viven fuera de nuestro país, pero reciben una renta acá en el Estado boliviano. Para ellas, que les significaba desplazarse, quienes no vivían en la circunscripción o en la ciudad donde estaba emplazado el consulado boliviano, desplazarse desde cualquier otro lugar, a veces, muchas veces distante, a la oficina consular, solicitar la certificación, que se le entregue ese documento y enviar a Bolivia bajo su costo, le significaba pues no menos de $150, digamos, en lo mejor de los casos. Ahora, con el módulo que hemos implementado para desburocratizar y agilizar estos trámites, siempre pensando en el ciudadano, este costo pues no existiría más. Independientemente de que el certificado es gratuito, pues la elaboración del certificado como tal y el envío se hace a través de un sistema, de un módulo totalmente digital, que es recepcionada por la Cancillería, autenticada por la Dirección de Legalizaciones y entregada al apoderado del interesado, vale decir, del rentista, para que pueda hacer el cobro directamente en la institución correspondiente. Con esto le hemos ahorrado significativamente no solo el traslado al ciudadano, sino fundamentalmente le hemos ahorrado
el gasto que podría significar el envío de estos documentos. Creemos que es muy importante porque esto nos permite seguir avanzando. Hay un elemento convertido en instrumento que creemos que es fundamental para el trabajo nuestro, que va a permitir no solamente acercarnos a la comunidad y al ciudadano boliviano fuera, sino que el ciudadano se sienta realmente de la mano, de cerca con su Estado a través de una aplicación móvil. Esa aplicación móvil se llama El Consulado de Bolivia en tus manos. Esa aplicación móvil lo que va a permitir no solamente es brindarnos información cualitativa sobre requisitos consulares para acceder a distintos trámites, sino además esta aplicación más bien nos permite transparentar nuestro servicio consular, nuestros trámites consulares, sino además nos va a permitir acercarnos al ciudadano allí donde se encuentre, distante, lejos, en lugares donde esté residiendo, haya decidido residir. Nos va a permitir transparentar, le decía, nuestra gestión, nos permitirá también ayudar y coadyuvar en la defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales y, por supuesto, nos ayuda a desburocratizar los trámites. Esa aplicación de la cual le comento es una aplicación móvil gratuita que simplemente buscando a través del teléfono celular en Play Store, la aplicación, el Consulado de Bolivia en tus manos, puede descargar en fracción de segundos, que no es pesada la aplicación, y tiene un sinfín de posibilidades informativas, le decía, de contacto con su consulado inmediato. Hay un sistema de georreferenciación por el que el ciudadano, en el lugar donde se encuentra en el mundo, podrá simplemente apretando este botón, le podrá direccionar al consulado que le corresponde. Y podrá además conectar, porque tenemos teléfonos directos de contacto con los consulados y de emergencia en situaciones de vulnerabilidad o de necesidad. Entonces, esta aplicación nos puede llevar, si podemos mirar en el menú, nos va a dar información sobre cuáles son las actividades, el trabajo que realiza el consulado, nos va a dar las direcciones precisas de los consulados con mapas georreferenciales que nos permitan desplazarnos incluso estando fuera, nos da información sobre asistencia y protección consular, nos permite consultar el estado de trámites. Tenemos 3 trámites ya incorporados en esta aplicación, vale decir, de pasaportes, de solicitudes de certificados de antecedentes penales y solicitudes de visado para quienes de afuera quieran visitar nuestro país. Son trámites que se solicitan en los consulados y uno le puede hacer seguimiento a través de esta aplicación. En una segunda etapa queremos de que esta aplicación nos sirva no solamente para hacerle seguimiento a la totalidad de trámites, sino además podamos generar ciertas solicitudes a partir de la aplicación. Así que el ciudadano ya más adelante podrá en algunos de estos trámites ya desde su domicilio, desde su casa, solicitar se inicie el trámite que requiera para cualquier caso, ¿no? Tenemos información en esta aplicación referida también a consulados y brigadas móviles. Este es un tema muy importante que me gustaría comentar un momento. Los consulados desde hace varias gestiones están realizando consulados y brigadas móviles. ¿Qué significa esto? Que el consulado, además de tener una oficina emplazada en una ciudad, también se desplaza a localidades donde hay concentración de nuestros connacionales. Vale decir, ciudades intermedias o pueblos donde el boliviano necesita y no puede desplazarse por razones de trabajo, de transporte, cualquier otra en naturaleza, pues el consulado, previa planificación que se hace durante toda la gestión, se desplaza a estas circunscripciones, a estas ciudades, para atender en la totalidad de trámites, vale decir, y no solamente esto, sino además asistencia, brinda asistencia, información, asesoramiento en temas migratorios, por supuesto. Creemos que esto es cualitativo, se han realizado 557 consulados móviles durante la gestión pasada, que es muy importante, les digo, porque creemos que estamos liderizando este tipo de actividad en la región.
nos parece sustancialmente muy importante porque no, el consulado no espera que el ciudadano se traslade a sus oficinas, sino que previa planificación el consulado se desplaza a lugares donde el ciudadano boliviano masivamente se encuentra residiendo, trabajando o por diversos factores, que además pues es una atención integral porque además de la atención consular en trámites, también, ya le decía, se brindan atenciones de asistencia, visitas de centros penitenciarios, visitas a personas que están en centros de acogida por situaciones diversas, pero en concreto situaciones de vulnerabilidad. Hemos efectuado repatriaciones en un número de 47 durante la pasada gestión, repatriaciones de personas en situación de trata y tráfico. Hacemos una atención integral muy importante que creo que es parte de esta dinámica de desburocratizar. El escritorio no es más ya un lugar del que no se movían los funcionarios consulares, todo lo contrario. Ahora el funcionario consular, dentro de su servicio, de su labor, precisamente está el desplazamiento, el poder acercarse de manera más expedita, más cercana, más fácil y más ágil al ciudadano boliviano. Entonces, esto es parte de nuestra tarea que hemos incorporado, además el tema de los derechos humanos, porque creemos que es importante atender estos espacios para que el ciudadano pueda precisamente pues, exigir que se respeten sus derechos allí donde se encuentra. Viceministro, también es importante entrar en el plano académico. Tenemos muchos estudiantes extranjeros que vienen a estudiar en diversas áreas, especialmente salud. Nuestros compatriotas también salen de nuestras fronteras a especializarse a otros países. El tema de la apostilla es una decisión del presidente Evo Morales y que está avanzando en los tiempos que se debe realizar. ¿Cómo está la situación? ¿En qué etapa ya estamos? ¿Y cuándo vamos a tener también este beneficio a los estudiantes? Uh-huh. Bueno, esto es muy importante para estudiantes y para también para otro tipo de trámites, ¿no? O otro tipo de objetivos. En realidad la apostilla lo que va a mirar es la legalización de documentos expedidos en territorio nacional, públicos, que surtan o se necesite que surtan efectos fuera del país. Entonces, esto creo que es fundamental. No solamente reduce tiempos en cuanto a elimina una serie de pasos, sino que se hace, digamos, más expedito, más directo, y también reduce costos, ¿no? Entonces, creo que son elementos sustanciales, importantes. Ya hemos, el año pasado, se ha promulgado la norma para que ya se inicie un proceso de implementación de la apostilla, que entendemos hasta medio año ya estaría totalmente, digamos, vigente. Estamos todavía en esa etapa, estamos en la etapa de construir manuales y protocolos para una atención adecuada, una articulación con instituciones que tienen que ver mayoritariamente con esta emisión de documentos para que los connacionales pues, los utilicen fuera del país y accedan a trámites más fáciles, ágiles afuera, pero también para que homologuen sus títulos, como bien usted lo decía. Hay una buena parte de connacionales que legalizan actualmente y a futuro ya pues documentos apostillados harán valer para sus convalidaciones o homologaciones y puedan en consecuencia pues tener mejores posibilidades en cuanto a la obtención de trabajos o remuneraciones para su bienestar, ¿no? Viceministro, ¿qué es lo que sigue para el tema de desburocratización? Porque si bien se ha avanzado, el trabajo continúa. ¿Qué es lo que viene para el Viceministerio de Asuntos Consulares? Así es muy importante. Tenemos que seguir profundizando. Estamos soñando con una apostilla electrónica, por ejemplo. Si bien ahora quizás tengamos que tener un sistema mixto, pues más adelante deberá ser totalmente electrónica. Tenemos que profundizar y llegar a una segunda o tercera etapa en cuanto a la aplicación. Le decía que ya deberá ser más adelante una herramienta para solicitudes, incluso de trámites. Necesitamos transformar un sistema que tenemos de registro y de trámites interno para modernizarla también. Vamos a seguir avanzando para que muchos de nuestros trámites físicos, documentales o utilizando el papel
pues se lo haga de manera digital. Queremos coordinar con instituciones como el CERESI, como el CEGIP, como Migración, como el SENACIR, entre otras instituciones, para que los registros sean totalmente digitales, no ya utilicemos libros, por ejemplo. Nos gustaría de que ya en el caso de vivencias no solamente tengamos o les demos la facilidad de que el envío sea de manera digital, sino que incluso se trabaje una suerte de empadronamiento para que las solicitudes también las hagan los adultos mayores desde sus domicilios, tengamos mecanismos de control adecuados para evitar, digamos, complicaciones que evidentemente son necesarias, estas medidas de control para evitar situaciones que uno no desea. Entonces hay mucha labor todavía por delante, ¿no? Nosotros tenemos que ir coordinando todo esto de tal manera que el ciudadano no solamente se sienta protegido en su consulado o que su consulado responda o atienda sus requerimientos, sino que lo haga en el menor tiempo posible y que le cause la menor incomodidad al ciudadano y, por supuesto, por sobre todo, que reciba un trato cálido, que se sienta cobijado. Es parte de nuestra labor, seguimos profundizando aquello. Así que tenemos todavía muchos pasos por seguir. Queremos ser parte de este gobierno electrónico en el que está empeñado el gobierno nacional y creo que vamos por buen camino en ese sentido, ¿no? Entonces, ya le digo, una de las herramientas fundamentales para este cometido precisamente son las nuevas tecnologías de comunicación e información. Estamos haciendo un trabajo en ese sentido para que todo resulte efectivo y en beneficio de nuestros connacionales. Muchísimas gracias, viceministro. Tenemos al viceministro Raúl Castro en entrevista con Diplomacia de los Pueblos por la Vida. Se abarató costos, se empezó a reducir también el tiempo de trámite consular para aquellos compatriotas que están fuera de nuestras fronteras y para aquellos que quieren llegar también a nuestro país. El trabajo va a continuar desde este viceministerio y de seguro tendremos más noticias favorables para ustedes que nos siguen a través de nuestro canal en YouTube. Hasta un próximo encuentro con más Diplomacia de los Pueblos por la Vida.